is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. And this child. She's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that, in some way, Kong did the same. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. Provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. Yeah. There was a war. Come. And they're the last ones standing. I can't reach it for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop for me. Kong bows to no one. Esteban fascinado con las imágenes de Godzilla vs. Kong. Bueno, acá Immortal Joe dice: mientras que el Godzilla live action japonés no sea calidad Ultraman, para mí está todo bien. Vamos a ver con eso. Bueno, veíamos imágenes: Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Millie Bobby Brown, Sean Ugly, Eiza González, Julian Dennison y Demian Bichir protagonizan esta superproducción dirigida por Adam Wingard. Esperemos que en esta película no la embarren como embarraron la anterior producción. No, mira, esperemos que no se hace. Esperemos para todos. Por los fans lo menos, por lo menos las imágenes del enfrentamiento entre Godzilla, Kong. Es que tampoco hay plata como para que aplique la fea full efectos especiales, pues tienen que enfocar algo que no ocupen efectos especiales como la Millie Bobby Brown. No, por favor. Claro. Pero espero ojalá que no se vayan en la... Yo creo que por un tema presupuesto más que nada que ponen a esos personajes y le quitan importancia o escenas a las peleas. Claro. Ay, yo haría una película... Por una cosa netamente presupuesto. Yo haría una película de una hora y media, bueno, netamente pelea y los humanos ahí entre medio. Chao. Claro. Si los protagonistas son los monstruos, ¿cómo es? Sí, la buena fórmula era la de la primera Pacific Rim. Esa fórmula estaba bien equilibrada. Porque era harta acción con el factor humano bien equilibrado, era como todo está redondito, no así la dos.
Bueno, Warner y Legendary estrenarán esta producción en cines de todo el mundo, los cines que están funcionando, uh-huh, a partir del próximo 17 de marzo de este 2021. Uy. Así que esa es la fecha que tienen estipulada para empezar a estrenarla en diferentes cines hasta el gran estreno en los Estados Unidos, que es el 26. Todavía tú tenías una teoría ahí con una sombra que había salido el Mecha Godzilla. Sí. Es que muchos dicen que ese. Es que mira, yo creo que para que las dos fanaticadas de ambos monstruos no queden enojados, yo creo que va a ser como ya, okay, viene Godzilla, vamos a poner a Kong, Godzilla versus Kong, y después va a haber un tercero que va a ser el que va a dejar el conflicto sin resolver y va a romper el se van a tener que juntar para vencer a un enemigo en común. Y se supone que como bien nosotros lo decíamos, con esta se cierra, digamos, el MonsterVerse de Warner y Legendary. Así que es muy probable que pongan al Mechagodzilla como se había conversado.